Bueno, les había mencionado que existen tres tipos de polos. El polo magnético, que se debe precisamente a los imanes tal cual, que su magnitud se mide en amper por metro, y que también ese es el polo magnético. Ese es el polo magnético. Pero entonces también se puede lograr con un cable, que transporta una corriente. Porque entonces el cable nos aporta los amperes y el largo del cable, bueno, la corriente son los amperes y el largo del cable los metros. Y también, por otro lado, también es una carga que viaje a cierta velocidad, también genera un campo, un polo magnético. Ahorita nos vamos a enfocar con el segundo, un cable que lleva una corriente. Y tenemos esto, calcular la fuerza de atracción entre dos cables que transportan 10 amperes cada uno, y tienen un largo de 50 centímetros cada uno. Ahora, aquí algo que no les había mencionado es que cuando los dos alambres transportan la corriente hacia la misma dirección, van a tener una fuerza de atracción. Si los alambres transportan la corriente en sentido contrario, la fuerza que van a experimentar es de repulsión. Entonces, ya saben que la corriente fluye de más a menos. Entonces, al llegar a este punto, que es donde vamos a medir la fuerza, entonces la corriente lleva esta dirección. Y para que tenga tracción, este tiene que ir exactamente en la misma dirección. Eso significa que entonces este va a ser el más. Entra por aquí, aquí es el más y este es el menos. También este es más, menos. Y así es como va a ir la dirección. Para que estas dos fuerzas sean de atracción. Entonces, la separación entre los dos cables es de 20 centímetros. Entonces, la fuerza, ¿cómo la calculamos? La fuerza es polo 1, polo 2, constante magnética sobre radio cuadrado. Entonces, la fuerza. Los dos polos son iguales. Polo 1 es igual a polo 2. Y entonces, ¿el polo es igual a cuánto? 0.5. Ah, bueno, entonces el polo sería la corriente por el largo. Entonces son 0.5 metros y transportan 10 amperes. Entonces el polo es de cuánto, 5 amperes por metro. Bueno, 5 a.m. para que no suene como 5 de la mañana, son las 5 horas 0 minutos. Bueno, ay, no, ni me digan que este horario me tiene loco. Pero profe, es el horario de toda la vida, por eso toda la vida estoy loco. Entonces, tenemos 5 amperes por metro por 5 amperes por metro por 10 a la menos 7 newton sobre amperes cuadrado. Todo esto sobre el radio, que son 0.2 metros al cuadrado. 5 por 5, 25. Amper por amper, amper cuadrado. Metro por metro, metro cuadrado. Todo esto por 10 a la menos 7 newtons sobre amper cuadrado. Todo esto sobre 0.2 metros cuadrados. Entonces, este quedó al metro cuadrado. Metro cuadrado con metro cuadrado se anula. Amper cuadrado con amper cuadrado se anula. Y ya nada más la fuerza me queda en newtons. Entonces esto queda 10 a la menos 5 entre 2. 1.25 por 10 a la menos 4. Sí. 1.25 por 10 a la menos 4 newtons. ¿Profesor? ¿Eh? Ah, sí, cierto, aquí es 4, sí, 2 por 2 es 4. ¡Menso! Es que también al principio es 0.2. 20 centímetros. Ah, no, sí, ya. Sí, entonces, sí, entonces aquí queda 6.25 por 10 a la menos 5. ¿Sí o ya no sé dividir? Punto 2 al cuadrado
Sí, 6.25 por 10 a la menos 5 newtons. Y esa sería la fuerza con la que se atraen entonces dos alambres en ese experimento. Es una fuerza muy pequeña, por eso costó trabajo identificar en los primeros años de la electricidad que existía dicha fuerza, porque la fuerza eléctrica obviamente es mucho más intensa. Fue Ampere el que se dio cuenta de esto.